Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal en audio y video con una selección de las noticias más importantes del mundo del día. Esta es la edición 75 y se publica el 8 de junio. En esta edición estaremos hablando de bodegas de Oregon que adoptan botellas retornables, el vino en la dieta mediterránea, una escala de dulzor en los vinos, caída en las exportaciones de Francia y champán se cuida de repetir problemas. Y comenzamos con la primera noticia. Bodegas de Oregon adoptarán las botellas retornables. Esta noticia viene de Wine Business. Es que en Oregon, un grupo de más de 60 bodegas de diferentes tamaños se han comprometido a reducir su huella de carbono mediante la utilización de botellas retornables. Este grupo de bodegas estarán trabajando con una startup llamada Revino, que ha sido pionera en la elaboración de este tipo de botellas. En sus inicios, la startup trabajó en conjunto con 75 bodegas para llegar al diseño final, y considera que el proceso de estandarización se facilitó porque la mayoría de las bodegas en Oregon utilizan la botella estilo Borgoña y están trabajando en la estandarización de la botella tipo Burdeos que esperan lanzar para el año 2025. Las botellas han sido diseñadas para identificar claramente que son retornables sin importar el etiquetado por parte de la bodega. Revino indica que sus botellas se pueden rellenar hasta 50 veces, equilibrando las emisiones de carbono en la tercera utilización. Las botellas de vino retornables son una tendencia que sigue creciendo y que ya les mencioné en los episodios 31, 32 y 46, desarrollándose de manera importante en otros países como España y Alemania. Siguiente noticia, el vino mejora el impacto de la dieta mediterránea. Esta noticia viene de Managers International, y es que el US News and World Report acaba de publicar su reporte anual sobre las mejores dietas. Y la dieta mediterránea obtuvo el primer lugar por séptimo año consecutivo. Logró el primer lugar a nivel general y en otras seis categorías como la mejor dieta para la diabetes, la salud del corazón, la salud de los huesos y las articulaciones, la alimentación saludable, la más fácil de seguir y la más familiar. Y en esta línea, la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición ha estado estudiando desde hace varios años la relación entre el vino, la nutrición y la salud. De acuerdo a los estudios realizados, el alcohol del vino parece ayudar al cuerpo a desbloquear y absorber los polifenoles presentes en el vino, el aceite de oliva y las verduras. La investigación sugiere que alrededor del 20% de los efectos de la dieta mediterránea deben atribuirse al vino. En esta investigación concluyen que el consumo moderado, especialmente de vino, bajo el paraguas de la dieta mediterránea, tiene un efecto positivo sobre la salud, y si se practica ejercicio, el efecto es mucho mejor. En lo personal, no me gusta mezclar los temas de salud y vino, pero esta noticia me pareció interesante y debe reforzar el mensaje del consumo moderado siempre. Siguiente noticia, consumidores prefieren vinos con escala de dulzor. Esta noticia viene de Pennsylvania State University. Es que un estudio de esta universidad indica que los vinos con etiquetas que tengan escalas de dulzor son más atractivos para los consumidores novatos. La investigación muestra que la etiqueta es un espacio pequeño y cargado de información, y una escala visual puede ayudar a cerrar la venta de esa botella. Y si se incluye información clara sobre el nivel de dulzor, se logra un aumento de la confianza del comprador inexperto. Pero aunque la intención de compra aumentó, los investigadores también encontraron que esos consumidores novatos no están dispuestos a pagar un precio más alto por un vino con una escala de dulzor porque puede percibirlo como un producto de menor calidad. Esto sugiere que la escala de dulzor no es recomendable para vinos de categoría premium. En la actualidad, desde hace cierto tiempo, las bodegas han tratado de llegar a los consumidores principiantes con la indicación resaltada de la variedad de uva, pero creo que ya deberían considerar incluir estas escalas de dulzor para atraer a nuevos clientes y facilitar su elección. Siguiente noticia, las exportaciones de Francia sufren fuerte caída. Esta noticia viene de Vinetour y es que de acuerdo a datos proporcionados por la aduana francesa y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino, Francia exportó aproximadamente 300 millones de litros de vino en el primer trimestre del año 2024, un volumen muy similar al registrado en el mismo periodo del año 2023, pero la facturación tuvo una importante caída del 8,3%, lo que equivale a 231 millones de euros menos.
El monto facturado alcanza un total de 2.537 millones de euros, una cifra que representa el peor desempeño en los últimos 3 años. El descenso en la facturación se atribuye principalmente a la reducción del precio medio por litro, que bajó a 8,48 euros. Esta reducción del precio se puede atribuir a la competencia global y a la variación de los tipos de vinos exportados, donde hay un crecimiento importante del bag in box, que es el formato más económico. Sin duda que los productores de Francia y de muchos otros países tienen un escenario complicado para mantener la competitividad del mercado global y necesitan ajustar estrategias, tanto en producción como en comercialización. Última noticia, Champagne quiere evitar repetir los errores. Esta noticia viene también de Many Years International y como les compartí en los episodios 33, 35 y 40, en la vendimia pasada la región de Champagne vivió varios incidentes lamentables como el fallecimiento de personas durante la vendimia, acusaciones de tráfico de personas y reclamos por parte de sindicatos de trabajadores al Comité Champagne. En ese momento, que fue en noviembre del 2023, el Comité Champagne emitió un comunicado comprometiéndose a trabajar con agentes gubernamentales y sindicatos de trabajadores para mejorar las condiciones laborales de los recolectores y evitar futuros abusos. Desde ese entonces se reporta que se han celebrado más de 100 reuniones con los siguientes resultados. Se establecieron normas a los productores para mejorar las condiciones de alojamiento, salud y seguridad. Se distribuirá material para trabajadores sobre sus derechos y normas de seguridad. Se firmó un acuerdo con los servicios locales de bomberos para la formación en seguridad a capataces y empresarios. Y se invitó a las comunidades locales que sean más activas en la supervisión y denuncia de violaciones de normas. Esta vendimia que está cerca de comenzar será la primera en la que se ponen a prueba estas medidas y será un gran reto porque se esperan unos 100.000 trabajadores temporales proveniente de los países más pobres de la Unión Europea. Con esto hemos terminado la edición número 75 de Antociano News y te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que los enlaces de estas noticias están disponibles en mi sitio web antociano.net y adicionalmente hago una selección de noticias extras que comparto de manera exclusiva por correo y por WhatsApp. Te invito a que me ayudes a llegar a más personas y esto lo puedes hacer con una valoración de 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vivino o cualquier otra. Vas a encontrarme como Antociano. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre.